¡Epa! ¡Ahí está! ¡Va! Señoras y señores, aquí estamos en vivo. Buenas noches, que señor juez. Buenas noches, secretario. ¿De qué caso hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes aquí en el programa. Bienvenidos a F Radio. Soy Junior. Estamos en vivo. Arriba están las instrucciones. Abajo pueden escribir en el chat desde ya. Desde ya pueden comenzar a escribirnos, hacer sus comentarios. Están invitados. Voten el golpe. No se cohiban en escribirnos. Nos gusta que se inmiscuyan, que se involucren, que participen de nuestras transmisiones. Nos gusta contar con su participación. Eso es para nosotros muy importante. Voy a poner por aquí el celular. ¿Dónde lo pongo? Que no se me... Estamos en vivo, señoras y señores, a través de toda la plataforma. Vamos a invitarlos a que se mantengan ahí. Estamos en vivo. Esto no es vacilón. Estamos en vivo y en directo. Este es para que sepan que estamos en vivo, señoras y señores. No crean que estamos cogiéndolos de bobo. No, jamás. Nosotros no acostumbramos a hacer eso. Estamos, cuando decimos que estamos en vivo, porque estamos en vivo y en directo. Lo único que estoy compartiendo rapidito para que la gente se siga uniendo a nosotros. Estamos compartiendo por aquí con diferentes grupos. Con la gente buena de F Radio, con la gente buena de otras cositas por ahí que nos reparten la información y nos reparten las transmisiones. Estamos compartiendo. Yo soy de Yauco. Busque en Facebook Yo Soy de Yauco y síganos. Síganos allí también. Síganos en Yo Soy de Yauco y participe. ¿Qué pasó aquí? Esto se congeló. Era Control Man. Ah, públicalo ahora. Pueden seguir escribiendo. Pueden comenzar a hacer sus comentarios. Esto lo hacemos con mucho, mucho cariño. No vamos a mencionar nombres porque hay gente que no le gusta. Ah, que me mencionan a mí. Que si esto es otro. Que si qué sé yo. Que si qué sé yo. No vamos a mencionar nombres. Vamos, usted simplemente haga el comentario y nosotros le damos paso a lo que está pasando. Sí, señor, a través de el chat usted puede escribirnos. Qué lindo, ¿verdad? El estampa navideña. Eso nosotros lo hicimos la semana pasada y mira cómo quedó. Qué lindo. Seguimos añadiéndole cositas toda la semana. Ustedes ven cositas nuevas toda la semana. Y es que queremos que el espíritu de la Navidad llegue al corazón de cada ser humano, no solamente de los puertorriqueños. Donde quiera que haya alguien hablando español, ahí nosotros vamos a llegar. Y queremos llegar al mundo entero. Mira para allá, qué lindo quedó eso. Mira qué cosa más linda esa estampa navideña ahí atrás. Mira, está el carrito. Está el carrito con los juguetes. Allí, ustedes lo pueden ver, que está el arbolito, está acá, vamos a ver por el lado acá. Pero acá tenemos como simulando, espérate, se le está saliendo el audífono. Tenemos simulando como una, ¿cómo se llama esto? Una chimenea por donde baja Santa. Santa baja por ahí, y eso que están ahí son cajas vacías. No hay regalo ahí todavía. Todavía no llega Santa. Eso es adorno todavía Santa no ha llegado. Eso todavía son adornos. Eso es adorno, todavía Santa no ha llegado. Ahí estamos. Señoras y señores, a través del 856. A través del chat ustedes pueden escribir, convertirse, conversen conmigo de los temas que vamos a hablar. El alcalde de Calley. El alcalde de Calley dijo algo muy interesante hoy. Mire lo que dice el titular. El alcalde de Calley dice: los municipios van a tener que decretar el cierre total en esta época navideña.
los municipios. Que el gobierno central decrete un cierre total ante el alarmante aumento de los casos positivos, dice el periódico Primera Hora, de COVID-19, que han puesto al país en alerta roja, fue el reclamo que hizo esta tarde el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez. El alcalde de Cayey es o fue alcalde de presidente de la Asociación de Alcaldes Populares. De lo contrario, dijo el alcalde, aseguró el Ejecutivo Municipal que serán los municipios o los ayuntamientos quienes tomarán o tomarían el control de la situación y decretarían el cierre para evitar la propagación del virus. Eso lo dijo el alcalde de Cayey. Ahí está. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Dice el alcalde que los municipios van a tener que decretar el cierre total en esta época navideña con el confinamiento requerido. Nosotros pudiéramos atender a los pacientes positivos que surjan en la zona de Cayey, pero nosotros recibimos pacientes de toda la región y para eso no hay espacio en los hospitales de Cayey, advirtió el alcalde en una comunicación escrita enviada a la prensa. Oiga esto, señoras y señores, el alcalde dice que en su caso, en el caso particular de Cayey, directamente, dice el alcalde que él atendería a la gente de su pueblo, pero que a él le llega gente de toda la región. Por ahí viene Gurabo, Aguas Buenas, allí cerca está Cagua, allí cerca está, al otro lado de la montaña está Guayama. Están estos pueblos que están cerca de Cayey, son vecinos. Allí está cerca Ibonito, allí cerca está Coamo. Dice el alcalde que él atendería a la gente de su pueblo, pero que no hay cama para tanta gente, como dice la canción del Gran Combo. No hay cama para tanta gente y que ellos no podrían aguantar el empuje de atender a pacientes de otros pueblos que lleguen con síntomas y que los municipios van a tener que tomar cartas en el asunto. Fue lo que dijo el alcalde de Cayey en un comunicado escrito en el día de hoy y que ustedes pueden ver ahí en una página del periódico Primera Hora en Internet. Hace la advertencia que los municipios van a tener que tomar cartas en el asunto. Los municipios van a tener que tomar cartas en el asunto con esto de la atención de la emergencia de salud que tenemos en la isla a causa del COVID-19. Otra noticia importante que hay que preocuparse, señoras y señores, es la pirotecnia. Ustedes se han preguntado de dónde la gente está sacando pirotecnia que vemos y escuchamos. Anoche mismo aquí frente a la casa había un espectáculo de fuegos artificiales, pero una cosa parecía una fiesta patronal. Y yo me preguntaba, ¿de dónde la sacan? Pues mire, aparentemente no hay mucha pirotecnia ni legal ni ilegal. Ni la legal, que son las lagrimitas esas que usted le hace así, qué sé yo qué. Y están las legales, que son más fuertes. Las ilegales, que debo decir. Pues mire, la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 no ha desalentado el uso de la pirotecnia ilegal o ilegal en Puerto Rico. Y como todos los años, la División de Explosivos y Seguridad Pública la inició y ya inició un plan para detectar e intervenir con las personas que cometan delitos y pongan en riesgo accidentes a sus comunidades. Tan reciente como anoche, la noche del pasado 1 de noviembre, Heriberto Valentín Vale, de 55 años, murió a consecuencia de las heridas recibidas mientras hizo contacto con un artefacto explosivo tipo mortero frente a su residencia en el barrio Naranjo de Moca. En años anteriores se han reportado niños y adultos heridos con quemaduras y hasta la pérdida de extremidades
pero no se habían reportado muertes, reveló el comandante Wilson Lebrón. El comandante Wilson Lebrón hizo y dio la información. Con esto de los heridos de bala, en el 2015 hubo 7 accidentes con pirotecnia. En el 2016 hubo 5 o 3. Son 5 o 3. En el 2017 hubo 6, en 2018 hubo 5, en 2019 hubo 9 heridos con pirotecnia, según la propia policía de Puerto Rico informa en sus estadísticas. En años anteriores se habían reportado niños y adultos heridos. Wilson Lebrón, quien es el que técnico de explosivos y materiales peligrosos de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones, dice que de acuerdo a las estadísticas, en el 2019, 6 menores y 3 adultos resultaron heridos con pirotecnia, cifra mayor a la de años anteriores. El 2019 fue el año más fatídico, por decirlo así, en casos de heridos de pirotecnia o con pirotecnia, según la División de Explosivos y Seguridad Pública. En el 2019, 6 menores y 3 adultos resultaron heridos en accidentes de pirotecnia. Los productos ilegales no tienen control de calidad, por lo que la posibilidad de sufrir un accidente en estos son bien altas. De hecho, tenemos reportada una muerte este año por un producto pirotécnico ilegal, el de Moca. El hombre que murió en Moca a consecuencia de los daños recibidos por estar utilizando pirotecnia y tener contacto. Como dice la policía, al no tener control de calidad, son de baja calidad y puede traer problemas a las personas que lo utilizan. No explota y de momento, ¡boom!, te explota en las manos. Es muy peligroso la pirotecnia. La legal y la ilegal, los dos son peligrosos. El Black Friday se mueve a internet. Oiga, en los Estados Unidos se espera que las ventas a través de internet, que de hecho se elevaron 39% más que el año pasado, las ventas, se espera que este tipo de negocio online, que la gente se fue de no fue a las tiendas hoy, se fueron online a comprar. ¿Sabes cuánto compró la gente? 10 mil millones de dólares en Estados Unidos, y obviamente nosotros en Puerto Rico también estamos bajo esa estadística. 10 mil millones de dólares. La pandemia del COVID-19 hizo que desaparecieran las acostumbradas muchedumbres del Viernes Negro en los centros comerciales y tiendas en todo Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Pero un aumento en las compras por internet, según ofreció un pequeño rayo de esperanza para las golpeadas cadenas minoristas luego de meses de caídas en sus negocios y hasta bancarrotas. Antes, el Black Friday era el día de mayor actividad comercial del año y atraía a millones de clientes ansiosos para comprar y hacer las compras navideñas, pero estos no son tiempos normales y la economía se está estancando, está estancada, y aumentan los casos de COVID-19 y los compradores prefieren recurrir a hacer las compras por internet. Muchas tiendas físicas cerraron sus puertas el Día de Acción de Gracias, pero reforzaron sus protocolos de seguridad para garantizar a los clientes más cautos que podrán acudir el sábado. O sea, mañana, para quienes no se dejan convencer, muchos negocios trasladaron sus ofertas más atractivas a internet y reforzaron sus servicios de reparto con vistas a las ventas del fin de año en medio de un invierno sombrío y con la pandemia aún en su apogeo. Le voy a dar los numeritos rapidito de las ventas que se esperan para este año en términos de ventas a través de internet. Oiga bien, las ventas por internet podrían generar unas ganancias aún mayores a las de las vacaciones. Se espera que el Black Friday genere 10 mil millones de dólares en ventas, un 39% más que hace un año. Esto según Adobe Analytics, que monitorea las ventas en el 80% de las 100 principales tiendas minoristas en internet de los Estados Unidos. Además,
El ciberlunes, que es el lunes que viene, posterior al Día de Acción de Gracias, seguirá siendo el día más de más compras en línea del año, con, se espera, ventas de 12.700 millones de dólares, un aumento de un 35%. Hoy aumentó un 39% y se esperan 10 mil millones de dólares en ventas. El lunes aumenta un 35% y se esperan 12.700 millones de dólares en ventas. ¿Cómo les cae? En ventas, solamente en ese día y solamente en ventas en línea, señoras y señores, para que usted tenga una idea de cómo se vende a través de la internet. Señoras y señores, estamos ya en Navidad, estamos celebrando. Ya tenemos el estudio decorado, bien bonito. Los esperamos en la próxima. Siga pasándola bien. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias, muchas gracias. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro, mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana, te venden el marbete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1 detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua. Abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Part, el Auto Part que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Part, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000.